sports. It's in the game. This one's for you. This one's for you. I think I made it. I think I made it. I think I made it, 'cause I'm always smiling and you're the reason now. Girl, I can't explain it. It's all in the timing. I had to get low, I had to get low, I had to get back, I had to report, I had to get facts, 'cause you were just that, you that. Girl, you share your truths with me, and I find them true. Amused, you in the booth with me. Can't spend no time on a nickel and dime it. I got me a girl, she don't want no diamonds. A daily reminder to holler at God. Like, where did you find her? Good look at my... Everything around me, I took it. Did it with only the I knew. And a few I thought I knew better. Let go my I always do better. But you're more top echelon. My next probably be a step backwards. Front with struggle with love like a drama mates. Be the best actors. I'm done with all that tough acting. John Madden with a star habit. So it happens. My on life's good things, they still dream it. And you deserve them too. I'ma do it just so it happens. I think I made it. I think I made it. 'Cause I'm always smiling and you're the reason now. Girl, I can't explain it. It's all in the timing, I had to get low, I had to get low, I had to get back, I had to report, I had to get facts, 'cause you were just that, you share your truths with me, and I find them true, amused, you in the booth with me. La 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 la, la 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 la, this one's for you. La 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 la, la la la, this one's for you. La 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 la, la 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 la. I'm faded. I'm faded. These been hating. I don't know the reason now. Sometimes I feel jaded. They don't see the real me. They only know cold. They only know cold. Oh, I had to get back. I had to resort to turning my back. I'm doing just that. True that. I thought he was through with me, but that wasn't true. The proof, you in the coupe with me. God shuffled the cards, dealt me a hand with impossible odds. Put an obstacle course up, look, and I conquered them all. Conquered them all. With minimal effort, I'm fresher than sock in your jaw. They spinning my record so heavy, I'm topping the Forbes. Stuck in a rock in a hard place, though. Is it true what they say? The higher you go, the longer the fall. Well, I dropped to the floor, the knock at the door was on cue. I thought that I saw it all till I saw you. Now I call you when the sun shines and the rain dries up. I'm a pit bull, but for you I be on chain tied up. In the backyard with a muzzle on, tail wagging like Oregon Trail, waiting on you to come through just like you do. Well, I think I made it. I think I made it, 'cause I'm always smiling and you're the reason now. Girl, I can't explain it. It's all in the timing. I had to get low, I had to get low, I had to get back, I had to report, I had to get facts, 'cause you were just that, you share your truths with me, and I find them true, amused, you in the booth with me. La 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 la, la 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 la, this one's for you. La 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 la, la la la, this one's for you. La 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 la, la la la.
Ya estamos listos y preparados para este duelazo futbolístico. Hola, hola, ¿cómo están? Un gusto saludarle. Fernando Palomo junto a Mario Alberto Kempes. Les saludamos desde el Coloso de Santa Úrsula, acá en el Estadio Azteca, para el partido que se viene. Hoy juega el América contra Pumas. Y la gente ha creado una expectativa muy especial en este partido que es el clásico local, el gran derbi. No ven la hora de que empiece el partido. Y este, Mario, es un partido que ha sido complicado de analizar porque la verdad es que no se sacan diferencias. No se sacan diferencias, son dos equipos muy parejitos. Esperemos a ver que cambie un poquito. ¿Quién se anima más? Es con estos jugadores con los que salta el terreno de juego el América. El dibujo táctico con el que hoy saltan a la cancha, 4-4-2. Un pivote defensivo para ayudar a sacar. ¡Le va a pegar, le va a pegar! Esta vez no pudo ser. La tiene Blanco. Anda y ve, la pelota te está esperando, anda y ve. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Luis Quintana. David Cabrera. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien. González. Le pegó con furia la pelota que se escapa tirando una carcajada de lo horrible que le dio. Mario, va a ser una muy buena oportunidad esta para ver a un equipo que tiene una capacidad ofensiva formidable. Y sí, fíjate, la hinchada local se está relamiendo ya pensando que su equipo hoy va a convertir los goles que se propone. Lejos se va la pelota. Otra vez la bocha cambia de dueño. Luis Quintana. Llega cortando bien y recupera. La tiene Blanco. Ya únicamente tiene el portero que vencer. Estaban a punto de ir a buscar adentro. Impresionante lo de este arquero. La tiene el América desde el córner. Llueve el córner al centro del área. Están en muy buena posición con este saque de banda. Rodríguez. Ya está en posición para meter el centro. Se equivoca, va la entrega. Se mete en la trayectoria. Este puede ser el de la ventaja. ¡Gol! Y ahí está, lo tenemos, el primer gol del partido. Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora. Y Mario, la pelota sí la llegó a tocar el arquero. Una verdadera lástima, unos centímetros más y lograba sacarla. Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir. Y este gol que permite la ventaja del equipo hace que el banco sonría. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. David Cabrera. Felipe Mora. Hace bien, ahí queda la bocha. La tiene Blanco. Rodríguez.
Ahí se va a la espalda de la defensa, va a llegar al arco. Se vendrá el tiro de esquina para el América. Fue un disparo largo, pero fue mejor la atajada. Ahí lo vemos de nuevo, este disparo larguísimo y la enorme atajada. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Ese córner se escapó, no pudo llegar nadie. La tiene Blanco. Le sacan encima la pelota, ¿quién va por ella? Corta bien esa pelota. Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. González. Felipe Mora. Pablo Barrera. David Cabrera. Esta puede ser buena. ¿Le va a pegar? No estuvo nada mal, Barito. Es increíble, ¿eh? Si no consiguieron el empate en esta, olvídate. Álvarez. González. Rodríguez. Yo no sé qué tanto discute, Mario. Para mí estaba adelantado. Estaba adelantado y las posibilidades de acercarse al arco eran nulas. Álvarez. Oportuno en el corte del balón. Ahí tiene el empate. Grande reflejo, grande arquero, era difícil. Se fue la pelota para el fondo. Habrá córner. Ahí se va a venir el centro. ¡Ay, le pega! Le pegaste horrible, papá. Qué feo le diste a esa pelota. Espantoso. Ya le está viendo, le está viendo. Se viene una oportunidad. Y el centro que termina encontrándose con las manos del arquero. ¡Bárbaro! ¡Barrera! Y bueno, se fue la pelota de córner. Tiro de esquina al centro del área. Para eso se pone guantes el porterito. Con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan así nomás. ¡Ojo con esto! Bueno, el centro le cae a un compañero, pero está encimado. Reyes. Ahí llegó justo a tiempo. El disparo ha pasado cerca. Parecía gol cantado, pero ¿cuál? El arquero ha dicho a cantar otro lado. Tsunami de oportunidades en el área. Oportuna intervención levantando el balón. Este equipo está levantando un muro, una invitación clara a que lleguen a atacarles. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Atentos que desde ahí le puede pegar. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño. Ibarra. No logra pasar bien la pelota. La tiene Blanco. Y le pega. ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia.
Le han pegado, Mario, con la de palo. Y a veces los milagros se dan también en el fútbol, ¿eh? Otra perspectiva para disfrutar de ese gol. Y con esto el marcador está 2-0. David Cabrera. González. Ahí se viene y si se anima lo clava. Lo han hecho muy bien para quedarse sobre el costado con el balón. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Casi la tocan, pero no logran clavarla. ¡Ojo, que la va a levantar al área! Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. Muy bueno el centro atrás. Y el arquero le niega el segundo. ¡Qué gran oportunidad desperdiciada! Le está intentando por el costado. Supera la marca, queda frente al arco. Bastante complicado desde esa distancia. La tiene Blanco. ¡Le pega fuerte! Y el defensa que reviente esta pelota y aleje el peligro. La tiene Blanco. Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando. ¡Carga el cañón! ¡Gol! ¿Pero qué digo, gol? ¡Fue un golazo! Ya tiene dos hoy. Buscaré el tercero. A ver si el director nos pone la rep de esta última jugada. La alegría desborda el banco de los suplentes después de este gol. Esto es un festival de goles ya. Y con el tiempo que falta en el partido, esto me parece que va a ser una goleada monumental. David Cabrera. Otra buena pelota. Este chico está iluminado. Levantan el cartel que anuncia que hay 3 minutos más por jugar. Buena pelota entre líneas, hay chance. Ahí va la pelota y pinta bien. Un gol que no sube al marcador. Mirá todo cómo se giraron a ver si Lineman había levantado la bandera. Ahí vemos de nuevo por qué el árbitro levanta la bandera. Sí, estaba adelantado. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Un disparo muy lejano. El central del partido que señala que hemos llegado al final de la primera parte. 3-0 la pizarra. De esta primera parte creo que podríamos sacar una conclusión, y es que nadie puede quedar sorprendido por el resultado. Los locales, por ahora, quedándose con el triunfo. Lo único que puedo decir, que si este equipo sigue teniendo esa facilidad para anotar goles, es muy difícil que se le escape los puntos en casa. Se mete en la trayectoria. Este puede ser el de la ventaja. Y ahí está, lo tenemos, el primer gol del partido. Oportuno en el corte del balón. Ahí tiene el empate. Vamos a comenzar la segunda parte y de no cambiar la dinámica del partido, esto me parece se ha terminado ya.
pase horrible, así mucho más fácil que le quede la pelota. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Es un genio pasando la pelota. Luis Quintana. Felipe Mora. Pablo Barrera. Corta bien esa pelota. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. Atento con el pase, bueno. Llegó la bocha al área y la rechazan. ¡Disparo peligroso! Pero así también le quieren disparar, no le van a hacer daño alguno. Tiene mucho espacio por la banda ahora. Sin problemas para llegar a esa pelota. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Álvarez. Ya solo queda el portero. Quiere pegarle. ¡Qué atajada! No era para cualquiera. Ya cada uno sabe lo que tiene que hacer. Acomoda la bocha. Tiro de esquina justo al corazón del área. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Y de cabeza la pelota se va al costado. Se la saque de manos. Ahí tiene un regalito para los defensores. Partido demasiado rápido. Ha quedado en posición adelantada. A continuación se viene el cambio para el América. González. Y llegó a la pelota y no le costó mucho. Bien ahí el árbitro, tiro libre. Se llegaron a juntar, pero al final no pasa nada en ataque, no hay profundidad. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito, porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico, ni por qué tiene que ganar técnico. Le pega y pasa cerca la pelota. Le ha pegado con la chancla en ese disparo. Y está todo listo para que se realice el cambio. Pablo Barrera. Ahí llegó justo a tiempo. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Le queda todavía media hora al compromiso. Una historia la que contamos antes y otra la que está contando el partido. Iba a ser parejo, iba a ser parejo. Y eso que estuvimos hablando de una paridad bastante importante. ¿Cómo nos equivocamos? Posibilidad de la contra, ojo. Jeremy Menez. Ahí va, habilitado para definir. Hace muy bien su trabajo este portero. Rodríguez. González. El técnico de casa, Mario, ya dio la indicación. En la próxima pausa modifica todo. Me parece medio raro porque no he visto ningún lesionado, alguno que tuviera problemas. Va a reponer la pelota desde el costado. A mover las fichas el conjunto americanista. Juan Manuel Iturbe. Llegó el cabezazo, muy buena la tajada.
Jeremy Menez. Tapó bien la defensa. Rápido a modificar la idea, presionar para recuperar. Juan Manuel Iturbe. Se asoman y la ve clara. A darle a la pelota. Y con estos disparos pretenden hacerle daño. Llega muy bien a reventarla. Solo 20 minutos le están quedando este partido. González. Felipe Mora. Llega cortando bien y recupera. Un disparo muy lejano. Romántico momento este del fútbol cuando el arquero abraza la pelota. Ha conseguido muy bien ese balón. Juan Manuel Iturbe. González. Atento, que parece buena. Muy fuerte abajo, esto debería ser tarjeta. Después de esa entrada ve la tarjeta amarilla. Ha sido irresponsable en esa barrida, le ha dado con todo al contrario. ¿Y qué otra opción tenía el referí? El árbitro que no se da cuenta la barrera que empieza a recorrer metros, le están comiendo distancia. Ahí se ve el centro. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Ahí tienen la pelota y se pueden venir a la contra. Muy bueno el robo de la pelota. Esta puede ser buena. Era bueno el ataque, pero se esfuma. Jeremy Menez. Decide reventar la pelota. Parece que lo va a probar de ahí directo al arco. Te digo que si el arquero no hace bien la barrera, esa pelota va para adentro, ¿eh? Ahí está el tiro. Muy cerca ese tiro libre. Yo creo que si hay otro tiro libre, no se le iba a ir tan cerquita como se le fue esta vez. Jeremy Menez. Ya le está viendo, se viene una oportunidad. Le pega la pelota. ¡Gol! Están volcando el resultado a su lado, Mario. La diferencia es muy amplia. Sí, si tenían una pequeña oportunidad se le acaba de ir ahora. A ver si el director nos pone la rep de esta última jugada. Creo que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar, el otro no existe. Felipe Mora. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. No logra pasar bien la pelota. Jeremy Menez. Señoras y señores, todo queda en buenas intenciones y nada más. Corta bien esa pelota. Lateral para las Águilas. Reyes.
Álvarez. Oh, este muchacho ni de mozo lo contratarían. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. Saque de banda para el América. Jeremy Menez. Se les escapó la chimbomba. Esta puede ser buena. Interceptando el pase. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Oportuno en el corte del balón. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. A este partido le están quedando 3 minutos por jugar. González. Ahí se va a venir el centro. Gran centro. Es espectacular lo que ha hecho este arquero durante todo el partido y cerca de terminarse. Yo creo que si no hubiese sido por el arquero, hoy se llevaban una goleada para casa. Atento, que parece buena. Ahí se viene el disparo. Para la próxima, quítate la chancla, papá. Se termina el partido, han ganado las Águilas del América. En duelo de vecinos, Mario, uno se ha quedado con todo el premio y creo que es enorme el merecimiento para quedarse con la victoria. La verdad, Fernando, hacía mucho tiempo que no veía un derbi tan diferenciado, ¿eh? Porque realmente había una diferencia abismal entre uno y otro. Se mete en la trayectoria. Este puede ser el de la ventaja. ¡Gol! Y ahí está, lo tenemos, el primer gol del partido. La tiene Blanco. Y le pega. ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? 2 goles de ventaja ya. Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando. ¡Carga el cañón! ¡Gol! ¿Pero qué digo, gol? ¡Fue un golazo! Buena pelota entre líneas, hay chance. Ahí va la pelota y pinta bien. ¡Un gol que no sube al marcador! Mirá todo cómo se giraron a ver si Lineman había levantado la bandera. Atento, que parece buena. Muy fuerte abajo, esto debería ser tarjeta. Después de esa entrada, ve la tarjeta amarilla. Ya le está viendo, se viene una oportunidad. Le pega la pelota. ¡Gol!